vuelve la Champions, vuelve el Barça a esta competición y hoy os vamos a hablar de los 5 motivos por los que el Nápoles le puede poner la cara colorada al Barça. ¡Empezamos! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, a Futbolín, ¿ya lo veis? Futbolín. ¿Cómo lo decimos? ¿Futbolín o Futbolín? Futbolín. No, vamos a tener que abrir una encuesta para que votéis y que decíais vosotros el nombre que nosotros nos aclaramos. Sí, pero que va a ser Futbolín. Primer vídeo y ya tenemos diferencia. Voy a empezar yo con el primero, que es el estadio. ¿Sabes que juegan en San Paolo? 55.000 espectadores cogen, han tocado los Rolling Stones. Cada vez que suena el himno de la Champions en este estadio, tiemblan los cimientos, como en este plató que tiembla, tiembla todo. Vamos con el segundo, que cuán importante es un buen entrenador. Gattuso, que tiene un mensaje alto, claro y acalado en el vestuario. Ojo, que además es campeón del mundo en 2016 con Italia, que ojo, eso ya hace. Y este año también le ha ganado a la Juve, vamos, un entrenador que gusta en el vestuario. Les han gattusado. El tercero, que el Nápoles, aunque ha cambiado de entrenador, como decías ahora está Gattuso, antes estuvo Ancelotti, está teniendo buenas experiencias con los equipos grandes. Le ganó al Liverpool, le ha ganado a la Juventus y también ha derrotado tanto al Lazio como al Inter en la Copa, así que ojito con el Nápoles. Cuatro, que el Barça al final está dejando muchas dudas fuera de casa, no solo en el juego, también en la falta de gol en una competición como es la Champions. Y sobre todo, Setién está visto con lupa, tendrá examen, y un Barça que deja muchas dudas fuera de casa, que de 9 partidos, 5 derrotas, 4 empates. Y no hueles el último. No, lo hueles. Sí, ¿canguelo gordo? ¿Canguelo gordo? Yo no he sido, ¿eh? El Barça, todo el mundo lo recuerda. Cayeron 3-0 contra la Roma en la vuelta, cuando llevaba una muy buena ventaja del Camp Nou. Y al año siguiente les pasó lo mismo. De un 3-0 en el Camp Nou, pincharon por 4-0 en Anfield. Estaba yo en la Feria de Abril. Pues estos son nuestros 5 motivos por los que creemos que el Nápoles le puede poner la cara colorada al Barça, pero como siempre nos interesa también lo que digáis vosotros. Así que lo que os pedimos es que o valoréis los que hemos dicho, apuntéis vosotros los que creéis que pueden ser los motivos. Así que ya sabéis, os leemos y sobre todo lo importante, a lo que estamos aquí, suscribíos. Os dejamos aquí nuestro YouTube, nuestro Twitter, nuestro Instagram, y nos falta estar en TikTok, que estaremos también. Sí, incluso TikTok en la puerta de tu casa, la lleva para que te quedes ahí. Bueno, nosotros nos vamos, os leemos en el próximo, bueno, en vuestros comentarios. Ale, adiós.